Muy buenas tardes a todas y a todos. Los invitamos cordialmente a presenciar la cuenta pública año 2020 que por segundo año haremos a través de plataformas digitales, como consecuencia de los efectos de la pandemia por COVID-19, que nos han afectado a todos. Extiendo un saludo al Honorable Consejo Municipal de Angol, integrado por los concejales Américo Lantaño, Sergio Paredes, Beatriz Sangüesa y Gustavo González, lamentando muy profundamente que en esta oportunidad uno de nuestros escaños se encuentre vacío, el de nuestra colega Margaret Molina, quien recientemente ha partido. También saludamos a la secretaria municipal subrogante de este consejo, señora Marisol Hernández. Asimismo, saluda a los integrantes del COSOC, representados por su presidenta, Mercedes Morales Zea, y al Consejo Comunal de Seguridad Pública. También extiendo un especial saludo a las autoridades que nos acompañan en esta oportunidad, a todos los dirigentes de las distintas organizaciones comunitarias de la comuna y muy especialmente a todas y a todos los habitantes de Angol. En esta oportunidad me encuentro presidiendo el Honorable Consejo Municipal en atención a lo establecido en el artículo 107 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, que refiere que el alcalde debe ser subrogado en sus funciones en caso de postular a la reelección y que la presidencia del Consejo Municipal recaerá sobre aquel concejal que no se encuentra aspirando a la reelección o al cargo de alcalde. Es por este motivo que la presentación de esta cuenta pública que se hace el día de hoy recae sobre el administrador municipal, don José Luis Bustamante, como alcalde subrogante de la comuna de Angol, a quien también extendemos un cordial saludo. También es importante recordar que la presentación de esta cuenta pública da firme cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la mencionada ley, referida a la presentación anual ante la comunidad de la gestión municipal y de la marcha general de la municipalidad. A continuación, en nombre de Dios y de la comuna de Angol, doy inicio formal a esta sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal, que incluye como único punto la presentación de la cuenta pública año 2020. Dejo a continuación a nuestra secretaria municipal subrogante para que dé lectura a la resolución que mandata la realización de esta cuenta pública año 2020 a través de esta vía. Muchas gracias, señor presidente. De conformidad al artículo 67 de la Ley número 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el alcalde debe dar cuenta pública al Consejo Municipal, al Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y al Consejo Comunal de Seguridad Pública, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad. La cuenta pública se efectuará mediante informe escrito, el cual deberá hacer referencia a lo menos a los siguientes contenidos. Letra A, el balance de la ejecución presupuestaria y el estado de la situación financiera, indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente, como asimismo el detalle de los pasivos del municipio y de las corporaciones municipales cuando corresponda. Letra B, las acciones realizadas para el cumplimiento del plan de desarrollo comunal, así como los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas y los objetivos alcanzados. Letra C, la gestión anual del municipio respecto del plan comunal de seguridad pública vigente, dando cuenta especialmente del contenido y monitoreo del plan comunal de seguridad pública. Letra D, la gestión anual del Consejo Comunal de Seguridad Pública, dando cuenta especialmente del porcentaje de asistencia de sus integrantes, entre otros. Letra E, las inversiones efectuadas en relación a los proyectos concluidos en el periodo y aquellos en ejecución, señalando específicamente la fuente de su financiamiento. Letra F, un resumen de las auditorías, sumarios y juicios en que la municipalidad sea parte, las resoluciones que respecto del municipio haya dictado el Consejo para la Transparencia y de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República en cumplimiento de sus funciones propias relacionadas con la administración municipal. Letra G, los convenios celebrados con otras instituciones públicas o privadas, así como la constitución de corporaciones o fundaciones o la incorporación municipal a este tipo de entidades. Letra H, las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal. Letra I, los indicadores más relevantes que den cuenta de la gestión en los servicios de educación y salud, cuando estos sean de administración municipal.
tales como el número de colegios y alumnos matriculados, de los resultados de colegios y alumnos matriculados, de los resultados obtenidos por los alumnos en las evaluaciones oficiales que se efectúen por el Ministerio de Educación, de la situación previsional del personal vinculado a las áreas de educación y salud, del grado de cumplimiento de las metas sanitarias y de salud a nivel comunal. Letra J, el estado de la aplicación de la política de recursos humanos. Letra K, todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la comunidad local. Letra L, una relación detallada del uso, situación y movimiento de todos y cada uno de los aportes recibidos para la ejecución del plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, a la que se refiere la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En relación a la disposición legal artículo 67 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece que el alcalde debe rendir cuenta pública anualmente, y el dictamen de la Contraloría General de la República, número 6.693 del año 2020, que señala que ante la grave situación derivada por la crisis sanitaria, los alcaldes podrán efectuar cuenta pública a través de los medios electrónicos, remitiendo el extracto de los destinatarios que alude el artículo 67 y manteniendo la cuenta íntegra en la página web de la municipalidad. Este extracto deberá ser difundido a la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, esta cuenta efectuada por el alcalde estará a disposición de todos los integrantes de la comuna de Angol. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Marisol. A continuación doy paso al alcalde subrogante de la comuna de Angol, don José Luis Bustamante, quien procederá a la presentación de esta cuenta pública año 2020. Muchas gracias, presidente. Agradezco la posibilidad de presentar una parte de esta cuenta pública. Primero que todo, quiero saludar cordialmente al señor intendente de la región de la Araucanía, don Víctor Manuel Linazal, a la señora gobernadora de la provincia de Malleco, señora Katia Guzmán Geisbiller, a los señores y señoras consejeros regionales, al honorable Consejo Municipal de Angol, a su presidente, don Maximiliano Radonich Radonich, don Américo Lantaño Muñoz, don Sergio Paredes Montoya, señorita Beatriz Sangüesa Araya, don Gustavo González Chamorro, a la presidenta del COSOC, señora Mercedes Morales Sea, a los representantes del Consejo de Seguridad Pública, candidatas, candidatos a gobernador regional, constituyentes, alcaldes y concejales, jefe de los distintos servicios públicos, dirigentes de las distintas organizaciones territoriales y comunitarias, vecinos y vecinas de nuestra querida comuna de Angol. Para dar inicio a esta cuenta pública gestión municipal año 2020, presentaremos el siguiente video, que es un extracto sintetizado de todos los planes y programas desarrollados por todos y cada una de las unidades municipales. A continuación, entregamos un extracto de la gestión municipal año 2020. El presente informe da cuenta de la gestión financiera municipal y del trabajo realizado en las direcciones de educación, salud y departamentos municipales. El año 2020 se inició con un presupuesto aprobado de 10.794 millones, el cual fue incrementado a 13.129 millones con los acuerdos del Consejo Municipal, gracias a los mayores recursos que se fueron incorporados principalmente por los ingresos percibidos por el municipio, lo que se divide en fuentes propias, Fondo Común Municipal y recursos provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE. Del anterior gráfico se deduce que el municipio financió sus gastos e inversiones con un aporte de la SUBDERE de un 6,42% del total de los ingresos, del Fondo Común Municipal un 54,70% del total de los ingresos, los cuales nos hacen dependientes del nivel central para el financiamiento de la gestión del municipio. Durante el 2020, los egresos comprometidos por el municipio alcanzaron los 11.120 millones de pesos. Los ítems incorporados en estos gastos operacionales son personal, inversión, transferencia al sector privado, educación y salud, entre otros.
Los ingresos en el área de educación superaron los 27 mil millones de pesos, provenientes especialmente y esencialmente de la transferencia estatal por subvención tradicional, preferencial y programas especiales. El Departamento de Salud Municipal recibió 13 mil millones de pesos, siendo los principales ítems de gastos personal, materiales y proyectos de inversión en los distintos servicios de atención primaria que de él dependen. A continuación, entregamos un resumen de la gestión administrativa de los departamentos municipales. Departamento Jurídico. En el quehacer de este departamento, durante el periodo, podemos destacar la realización de investigaciones sumarias y sumarios, mantención de juicios de causas civiles y criminales. Como datos, destaca el asesoramiento de la firma de 63 convenios con los ministerios e instituciones para igual número de programas de atención o ayuda a la comunidad. Juzgado de Policía Local. Este tribunal comunal tramitó durante el año 2020 1.488 causas de distinto tipo. En su labor podemos destacar las citaciones y audiencias otorgadas por el magistrado. También importante señalar que por efecto de multa se ingresaron a Tesorería Municipal más de 43 millones de pesos. Entre las funciones de la Dirección de Obras Municipales se encuentra tramitar permisos y certificados que permiten a particulares y empresas del área realizar obras nuevas, ampliaciones, subdivisiones, entre otros, ingresando por este concepto más de 109 millones de pesos a las arcas municipales. A esta dirección le corresponde además la fiscalización de obras particulares y aquellas obras que son generadas en proyectos adjudicados por la Secretaría de Planificación Comunal, y que en este periodo fueron 20 proyectos. Dirección de Tránsito y Transporte Público. A esta dirección le corresponde, entre otras labores, la emisión, renovación de licencias de conducir, instalación y mantención de señalización y semáforos, además del cobro de permisos de circulación, que en este periodo recaudó 1.300 millones de pesos, de los cuales la comuna recibe directamente un 37,5% y el 62,5% al Fondo Común Municipal. La Secretaría Comunal de Planificación es la encargada de elaborar los proyectos e ingresarlos a los distintos sistemas de financiamiento. Es así que en el 2020 se ejecutaron 24 proyectos, donde destacan el diseño de reposición del Cefán Huequén, con un costo superior a los 700 millones de pesos, y los pavimentos participativos de 7 calles de distintos sectores. La inversión total es superior a los 3.600 millones de pesos. Durante el 2020 se ingresaron a los distintos fondos y vías de financiamiento un total de 31 proyectos, los cuales esperan su aprobación y financiamiento durante el 2021. Entre las nuevas iniciativas podemos destacar pavimentación de calles nuevas, veredas, la reposición de estaciones médico-rurales, comunitarias, también por un total de 580 millones de pesos, y la conservación del gimnasio municipal por más de 1.100 millones. El Fondo de Desarrollo Vecinal es un fondo creado por la Ley Orgánica Constitucional, que en nuestra comuna, el año 2020, financió un total de 42 proyectos presentados por organizaciones territoriales y funcionales. Autorizadas por su reglamento, la inversión directa del municipio alcanzó los 20 millones de pesos. La entidad patrocinante es la unidad técnica encargada de asesorar, proyectar y postular a las familias angolinas a beneficios de ampliación, mejoramiento de vivienda. Durante el 2020, hogares urbanos y rurales, así como también proyectos de accesibilidad para la discapacidad, vieron mejorar sus condiciones de habitabilidad, obteniendo un beneficio por más de 18 unidades de fomento cada una de ellas. Departamento de Educación Municipal. El trabajo coordinado con los equipos directivos de los 19 establecimientos educacionales permitió ejecutar programas innovadores, no presenciales de educación a distancia en tiempos de pandemia, transmisión de programas radiales y de televisión como un complemento al contenido entregado en las clases virtuales. A esto se suma la incorporación de nuevas unidades en el organigrama, como son la unidad de adquisición, comunicaciones y la oficina de prevención de riesgos. Departamento de Salud. La Dirección de Salud Municipal administra y dirige tres grandes programas, como lo son los Centros de Salud Familiar, además de sus programas, que poseen un universo de 51.000 inscritos y validados por FONASA, elemento crucial para el financiamiento del sistema de salud municipal. La realidad en pandemia no ha sido impedimento para el trabajo y enfoque comunitario de la salud municipalizada.
Durante el 2020 se establecieron equipos COVID, mejorando los canales de atención y acercamiento de la comunidad gracias al uso de redes sociales, elemento que permitió el desarrollo de charlas y talleres. Dirección de Desarrollo Comunitario. Esta dirección está encargada de hacer llegar los beneficios del Estado a gran parte de la comunidad. Además, programas sectoriales como deporte, turismo y cultura. A esto sumamos el apoyo a la comunidad organizada a través del apoyo en la elaboración de proyectos y orgánica organizacional. El Registro Social de Hogares es la puerta de entrada a los beneficios del Estado, aún más cuando es el parámetro fundamental de ayuda por emergencias COVID. En este sentido, el 2020 se incrementó en más de 200% las solicitudes de incorporación y modificaciones en la composición familiar. Es así como 49.000 angolinos poseen hoy su registro al día. La Oficina Municipal de Proyectos tiene como objetivo promover y gestionar los servicios de asesoramiento técnico y capacitación a organizaciones comunitarias vigentes de la comuna, en la formulación, ingreso y posterior seguimiento y rendición de cuentas de proyectos presentados a distintos fondos concursables de carácter comunal, regional o nacional. Así como el 2020, 46 organizaciones asesoradas se adjudicaron proyectos que sumaron un total de 60 millones de pesos para desarrollar sus iniciativas. Programa asistencial. Este programa es el que aborda las necesidades inmediatas de las familias. Durante el trabajo del año 2020, se entregaron 1.205 ayudas de distinto tipo, como también canalizó fondos extraordinarios COVID-19 con una inversión superior a los 348 millones de pesos con 8.895 ayudas. Programa Familias. Está dirigido a familias de la comuna en situación de vulnerabilidad identificadas por el Ministerio de Desarrollo Social y que, de acuerdo a los indicadores percibidos y presentados, requieren de apoyo para que puedan desarrollar de forma autónoma sus recursos. Gracias al financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social, se invirtieron 95 millones de pesos durante el periodo. Cultura. En esta área fue posible desarrollar acciones masivas, como concierto de la nueva ola, concierto de verano. También fue posible, gracias a alianzas estratégicas, desarrollar talleres, conciertos y capacitaciones por vías telemáticas, como fue el Día del Patrimonio, Gala Aniversario de la Comuna, documentales, cine, entre otros. Cabe consignar que en esta área de trabajo, financiado por el FNDR, la Orquesta Sinfónica, pese a la pandemia, pudo desarrollar a distancia el trabajo comprometido. Oficina de Deportes. Sin duda alguna, una de las actividades más golpeadas por la pandemia fue la deportiva. En el primer trimestre del 2020 fue posible realizar algunas actividades masivas, para más tarde, gracias al esfuerzo del equipo, profesores y monitores, desarrollar clases y acciones virtuales con un creciente número de participantes. La Oficina de Medio Ambiente, gracias a fondos propios y aquellos obtenidos en proyectos, ejecutó, por ejemplo, el monitoreo de calidad del aire, campañas de reciclaje de plástico, vidrio y aceite. Debemos sumar la adjudicación de un proyecto con el fin de establecer la primera área verde sustentable para combatir el cambio climático, sector Villa Las Araucarias. Oficina de Seguridad Pública. Entre sus funciones está coordinar el trabajo de los integrantes del Consejo Comunal de Seguridad, mantención del programa de televigilancia que actualmente posee 7 cámaras de alto alcance, capacitaciones y apoyo en red a las organizaciones territoriales y sus principales demandas. Además, este 2020 se adjudicó 5 proyectos FNDR por un total de 50 millones de pesos para mejorar áreas verdes e instalación de luminarias. Producto de la pandemia, además, se trabajó en la coordinación de controles sanitarios y programas de sanitización de espacios públicos. Unidad de Fomento Productivo. Esta unidad es la encargada de captar recursos en beneficio de los y las angolinas, ya sea estos públicos o privados, en el ámbito urbano o rural. La asesoría técnica de profesionales de la unidad permitió captar recursos de INDAP, Corfo, CENSE, Cercotec, CONADI, CERNAMEC, entre otros, aportes beneficiando a la comunidad en el proyecto FROMPRORU de organizaciones comunitarias rurales. En líneas generales, este 2020 se gestionaron más de 3.000 millones de pesos en proyectos y ayudas directas. El día 23, 24 y 25 de enero del 2020 se efectuó la 37ª versión del Festival Brotes de Chile.
Tres noches de folclore y música en un gran marco de público que disfrutó de una gran competencia folclórica, agrupaciones musicales locales y artistas nacionales. De esta forma, hemos entregado un extracto del informe que ha sido entregado a los integrantes del Honorable Consejo Municipal, a los integrantes del Consejo Comunal de la Sociedad Civil y al Consejo Comunal de Seguridad Pública de la Gestión Municipal año 2020. En el video recientemente expuesto, ha quedado reflejado un resumen del trabajo municipal desarrollado a lo largo del año 2020. Sin embargo, quiero destacar en un capítulo distinto todo el trabajo desplegado desde las diferentes instancias municipales para poder atender las múltiples necesidades de la comunidad que se agudizaron como consecuencia de la pandemia por COVID-19 y que pusieron de manifiesto el compromiso de nuestras y nuestros funcionarios municipales para prestar toda la ayuda y la colaboración posible a fin de contrarrestar las duras circunstancias en las que se han encontrado miles de familias angolinas. Han sido tiempos muy difíciles, pero que a su vez nos han permitido expresar la máxima solidaridad para ayudar a quienes más lo necesiten. El impacto de esta pandemia ha golpeado fuertemente a miles de personas en Angol y en el mundo entero. Y conscientes de esta situación, hemos desarrollado una serie de estrategias en tiempo real para atender los temas sociales más fuertes. Trabajo que se ha visto acompañado del compromiso más auténtico de parte de nuestras y nuestros funcionarios de la salud primaria, quienes han dedicado infinitas horas para atender a las personas, independientemente de su condición, haciendo esfuerzos verdaderamente extraordinarios para brindar atención, esperanza y aliento en tan difíciles momentos. Lo mismo que ha ocurrido con nuestros funcionarios y funcionarias de educación, quienes sortearon todas las dificultades para así atender a la necesidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes, sacando a flote un año escolar inédito, nunca antes abordado a través de estas plataformas digitales como hasta ahora, innovando en estrategias que le permitieron a nuestros estudiantes seguir adelante a pesar de todas las adversidades. A todos, créanme, a todos y todas, muchísimas gracias. Les invito a ver en el siguiente video que muestra parte de este sorprendente trabajo que hicimos para enfrentar la pandemia en Angol. En el marco del primer trimestre del año 2020, en el mes de marzo, la administración vigente de la Ilustre Municipalidad de Angol, ante la presencia real del COVID-19 en nuestro país, se abocó a recopilar información de los protocolos existentes, con el único objetivo de informar y educar a la comunidad para prevenir y enfrentar responsablemente los riesgos de contagio de COVID-19. Ante esta nueva realidad, se coordina tempranamente la primera reunión público-privada para entregar información existente a cada una de las instituciones gubernamentales, públicas y privadas con respecto a este flagelo que tenemos hasta el día de hoy, con el objetivo principal y prioritario de socializar y distribuir rápidamente las indicaciones, protocolos obligatorios y medidas básicas de autocuidado para la prevención efectiva de posibles contagios por COVID en nuestra comuna. Una de las primeras medidas inmediatas fue la sanitización de las calles, plazas, ferias y sectores urbanos de la comuna, en un esfuerzo conjunto de la Ilustre Municipalidad y la empresa privada, así como también puntos de lavado de manos y túneles sanitarios para la prevención y cuidado de los vecinos en general. Hay que destacar principalmente el gran trabajo del Departamento de Salud Municipal con la atención primaria a nuestra comunidad, entregando profesionalismo y compromiso, características ya reconocidas por todos nosotros. La educación sufrió una de las grandes innovaciones por pandemia, cambiando la forma de enseñar, pero manteniendo siempre el fondo y la importancia de educar. En el área de la educación municipal, durante el año 2020 se tomaron diferentes medidas de prevención y se desarrollaron diversas actividades con el propósito de optimizar y mejorar considerablemente las condiciones institucionales para que la comunidad educativa contribuya a la formación integral de los estudiantes de nuestra comuna. Para ello, se destinaron recursos económicos para el desarrollo técnico-pedagógico, en infraestructura, en capacitaciones y desarrollo del personal.
La comuna de Angol siguió los lineamientos del Ministerio de Educación con respecto a la prevención y resguardo de la comunidad educativa, que alcanzaba una matrícula de 6.673 alumnos distribuidos en 19 establecimientos educacionales urbanos y rurales y de 13 jardines infantiles vía transferencia de fondos, con una matrícula de 555 párvulos. Se implementaron las clases telemáticas como estrategias tecnológicas y audiovisuales en apoyo al aprendizaje remoto y de contención socioemocional para la comunidad educativa. Se entregaron tablets y conexiones a internet para los estudiantes más vulnerables, además de implementarse estrategias de prevención en salud y el teletrabajo. La unidad de deporte y recreación escolar brindó una serie de actividades virtuales con amplia participación, otorgando la oportunidad de internalizar prácticas deportivas, artísticas, culturales, científicas, tecnológicas y cívico-sociales, tan importantes en el desarrollo de una vida sana. Los jardines, vía transferencia de fondos, gestionaron la entrega de 555 kits pedagógicos con materiales necesarios para el funcionamiento y puesta en marcha de las actividades enviadas al hogar para ser realizadas en familia. El trabajo pedagógico adoptó estrategias educativas, como la flexibilización y ajuste curricular. Contención emocional a párvulos y familias mediante llamados telefónicos y videollamadas. Entrega de cápsulas educativas y de material impreso, entre otros. Además de entregar 7.770 canastas de alimentos JUNAEF durante el año. En el área de la salud, a comienzos del año 2020 se llevó a efecto un masivo proceso de vacunación contra la influenza, llegando a una cifra de 33.323. Posteriormente, se implementa un gran despliegue humano técnico a nivel comunal de capacitación y de internalización de protocolos para prever y atender a la población local con respecto a la pandemia del COVID-19. Con la puesta en marcha del nuevo hospital de Angol, se suma el capital humano y experiencia de los CEFAM municipales. Además, la comuna estableció controles sanitarios, que fueron barreras determinadas por la autoridad sanitaria para controlar la comuna y evitar la expansión del COVID-19. Los controles fueron determinados por la autoridad sanitaria y la ejecución de los accesos fue aplicado y fiscalizado por el Ejército de Chile, las policías y el apoyo municipal. La comuna de Angol habilitó controles sanitarios temporales en los caminos, los sauces, ingreso de Deuco, por el ingreso por Coyipulle, sector El Vergel, y por Renaico, sector La Mona. Con respecto a los diagnósticos PCR, la Organización Mundial de la Salud alertó a fines de enero del 2020 sobre la gravedad del coronavirus. El Instituto de Salud Pública de Chile aplicó la técnica de PCR para la detección del COVID-19. En nuestra ciudad se han tomado un total de 8.046 PCR y de 1.202 test de antígenos en el SAR de Angol. Después de un largo periodo de cuidados e incertidumbre mundial, se produce la llegada del esperado proceso de vacunación, el cual se está realizando de manera gradual y progresiva, de acuerdo a la cantidad de dosis que vayan llegando a nuestra comuna. Rápidamente se establecieron y habilitaron los siguientes lugares de vacunación: Escuela de Huequén, CEFAM Piedra del Águila y Teatro Municipal, CIA Sector Alemania, Regimiento Húsares, SECOF Retiro. A la fecha del 2021, el sistema de salud comunal ha puesto alrededor de 42.094 dosis de vacunas. Primeras dosis a 24.084 personas. Segundas dosis Sinovac a 18.010 personas. Una amplia campaña de sensibilización se ha llevado a efecto para que la comunidad internalice que el vacunarse protege la salud personal, porque evita o restringe la diseminación del virus, resguardando las vidas de quienes más queremos. El vacunarse es un acto de solidaridad con los grupos de mayor riesgo: adultos mayores, enfermos crónicos y funcionarios de la salud. Además de haber comenzado en paralelo la vacunación contra la influenza del año 2021. Y por último, el gran despliegue de trabajo del equipo municipal se centró en la gran tarea de distribuir alrededor de 17.000 cajas de alimento para la comunidad urbana y rural, con aportes del Estado, municipales y coordinaciones público-privados con el objetivo de apoyar a todas las familias más vulnerables. Además, se entregaron otros aportes como harina, vales de gas, frazadas y gift cards.
insumos sanitarios de bioseguridad a juntas de vecinos y trabajadores del área de la salud como mascarillas, guantes, protectores faciales y catres clínicos. Sanitización de casas, kit de higiene domiciliario. Además de apoyos técnicos a grupos de personas y familias más frágiles, como personas con capacidades diferentes, adultos mayores, comunidades mapuches y otros programas sociales. Con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a nuestros vecinos, se realizaron sanitizaciones en poblaciones y familias afectadas por COVID, avenidas, ferias, plazas y paraderos. Se coordinó con diversas instituciones la entrega de kit de sanitización a ferias, galerías y mercados, habilitándose dispensadores de agua, portales de sanitización con el objetivo de brindar mayor acceso a espacios limpios. El real compromiso del aporte municipal se demostró en el apoyo de las organizaciones de ollas comunitarias para las familias más vulnerables, destacando el compromiso social y demostrando la solidaridad de quienes más lo necesitan. Se entregaron más de 8.000 regalos de Navidad para nuestros niños y niñas, implementándose un hermoso tren, el Tren de la Esperanza, que recorrió los barrios y poblaciones de nuestra ciudad con un mensaje de amor, esperanza y solidaridad para nuestra comunidad. Esta es una muestra de que cuando trabajamos unidos y coordinados, podemos hacer muchísimas cosas. Ahora pasaremos a revisar cómo ha sido el trabajo realizado durante el último año en materia de infraestructura. Más de 46 mil millones de pesos han sido invertidos en Angol en obra de infraestructura. Decirlo tal vez pueda ser muy fácil. Seguramente lo habrán escuchado en algún momento. Lo difícil es hacerlo realidad. Y es que se trata de una inversión municipal que jamás había sido posible en nuestra comuna. Cada peso encierra un esfuerzo muy grande, que además suma muchísimas voluntades. Todo parte de una idea, de una intención, de una solicitud. Pero luego hay que subir una cuesta muy empinada, que pasa por elaborar un proyecto, un diseño, por hacer cálculos, buscar fuentes de financiamiento y, muy importante, alinear a todas las personas involucradas para que finalmente podamos ver un edificio, una nueva vía o carretera, una plaza, una sede, en fin, un proyecto terminado. Es así como la ilustre municipalidad de Angol llegó a este punto que nos ubica hoy como la comuna de la región de la Araucanía en la que mayor cantidad de recursos se invierten actualmente. Como les he dicho, esto no es fortuito, es producto de un trabajo en equipo, entre los dirigentes, el equipo municipal generador de proyectos, el consejo municipal, porque cada iniciativa de inversión es consultada y aprobada por el mismo consejo, autoridades regionales y nacionales, quienes todos en su conjunto logran generar esta ecuación que nos permite atender a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Veamos cómo ha sido esta inversión. En educación, hemos puesto especial énfasis en el mejoramiento de la infraestructura de nuestras escuelas y liceos. Tal es el caso de los baños de la emblemática escuela Hermanos Carrera, que ahora brindan espacio mucho más digno para niñas y niños que allí estudian. Es una obra que permitió la adecuación de los baños para alumnos con accesos universales, incorporando las piezas sanitarias, mobiliario y accesorios requeridos por la norma para convertirlo en aptos para el uso de personas en situación de discapacidad. Por otro lado, y tal como lo representa la gráfica, la fotografía que acompaña la lámina en que ven su pantalla, se ejecutó en una importante obra en la Escuela Colonia Manuel Rodríguez, donde ahora sus estudiantes cuentan con una bella multicancha, lo que significa que en adelante los fuertes vientos, la lluvia, el intenso sol o el invierno no serán un impedimento para que los alumnos de este sector puedan hacer uso de esta cancha. Podrán hacerlo todo el año independientemente de las condiciones climáticas. Además, la intervención en esta escuela abarcó áreas importantes como la construcción de un parque infantil para la recreación de las niñas y niños con juegos y aparatos deportivos que les permitirán ejercitarse a diario sobre una superficie de corcho para evitar que se puedan lastimar con alguna caída. Igualmente,
se pintaron las salas, se instalaron estufas en cada una de ellas, ofreciendo así espacios más cálidos y acogedores para los estudiantes, entre otras obras que mejoraron significativamente la infraestructura de esta importante escuela. Por otra parte, diversos proyectos se encuentran en plena ejecución. Actualmente, en el ámbito educativo, mostraremos 4 ítems que explican cómo se ha desarrollado esta inversión. En primer lugar, tenemos la construcción de marquesina en el Colegio Básico Aragón, que permitirá a sus alumnos transitar desde y hacia el comedor estudiantil sin tener que estar expuestos a la lluvia o a las condiciones climáticas extremas. Así también debemos mencionar el mejoramiento de la estructura y cubierta de la multicancha de las escuelas República Alemania, Vegas Blancas, Juan Ferrer Caire y la de Villa Huequén, que fue completamente repuesta y que ahora se transformó en un verdadero gimnasio cubierto que brindará más confort a los muchos estudiantes que allí se forman. Estas multicanchas fueron totalmente intervenidas. Ahora tienen una techumbre nueva, pisos completamente restaurados, luminarias de última generación, pintura, cierre perimetral. Asimismo, hemos intervenido en los baños y casinos de los profesores de la escuela República de Alemania, República de Austria, José Elías Bolívar, Colonia Manuel Rodríguez y Villa Huellán. Allí se trabajó en la reposición de pisos, cielos, artefactos sanitarios, muros, cerámicos, luminarias y todo el equipamiento necesario que están transformando los baños de estas escuelas en espacios sumamente confortables y acordes a las necesidades de los educadores y asistentes de la educación que laboran en estos establecimientos. Finalmente, entre los proyectos de infraestructura educativa es preciso mencionar la restauración del cierre perimetral de la Escuela Especial España, que se traduce en la tranquilidad de maestros, asistentes de la educación y decenas de padres y apoderados en función de la seguridad de los niños y niñas que asisten a este establecimiento, quienes presentan condiciones especiales y que ahora estarán más resguardados gracias a esta estructura de fierro que rodea todo el perímetro educativo. En total, podemos decir con mucho orgullo que a lo largo del año 2020 nuestros establecimientos educacionales mejoraron de forma significativa, con una inversión que supera los 845 millones de pesos y que va en directo beneficio de la actividad formativa y educativa de los estudiantes angolinos. Ahora pasemos a revisar cómo ha sido la inversión de infraestructura en materia de salud. El año 2020 fue complejo, pero esto no nos detuvo en nuestra determinación de seguir optimizando la infraestructura de nuestra ciudad. Y desde luego, en medio de esta situación sanitaria, el área de salud no podía quedar exenta. Más aún cuando sabemos que no tenemos las condiciones de infraestructura ideales y óptimas en la salud primaria para brindar una atención como se lo merecen los vecinos y vecinas de nuestra comuna de Angol. Producto de ello, hemos avanzado fuertemente en proyectos que mejoren las condiciones de la infraestructura de salud en pro de optimizar el entorno en el que trabajan nuestros funcionarios y que al mismo tiempo son atendidos nuestros vecinos y vecinas. Fue así como ejecutamos un proyecto de mejoramiento del CEFAM Alemania, que permitió la construcción de una sala REAS para residuos de establecimientos de atención de salud, una lavandería y una bodega de servicios generales, además del mejoramiento del patio de luz del CEFAM, con lo que se puede brindar una mejor atención a los más de 19.000 usuarios inscritos en este centro de salud y mejorar condiciones para los 175 funcionarios que allí trabajan. Asimismo, el CEFAM de Huequén fue objeto de ampliaciones y mejoramientos en su infraestructura. Se ejecutaron 2 proyectos: el mejoramiento interno de los servicios de orientación médico-estadístico, SOME, tanto al central como los satélites. El segundo proyecto consistió en la ampliación de algunos espacios del CEFAM, como la sala de reuniones, el box de atención y baños, mejorando de forma considerable las condiciones de trabajo de los 100 funcionarios que allí laboran, así como la atención de más de 13.500 personas inscritas en este centro de salud. Y muy importante, logramos realizar el diseño del nuevo CEFAM de Huequén, pero de este proyecto les voy a hablar un poco más adelante. Por otra parte,
Actualmente se ejecutan otros proyectos entre los que se cuentan las mejoras realizadas en el CESFAM Piedra del Águila, que consistieron en la reparación de los sistemas de agua potable y de aguas servidas. Específicamente, se instaló un bypass en las piscinas de almacenamiento de agua potable, se cambió la bomba, repararon fugas y se instaló un nuevo tablero de control. Del mismo modo, se cambió la bomba del sistema de aguas servidas y se reparó el último tramo de tuberías, garantizando así la completa estabilidad sanitaria del sistema. No nos cabe la menor duda de que la obra más resaltante en materia de salud durante este periodo es la reposición completa del SECOF El Retiro. Pero igualmente, de esta obra hablaremos en breve. Por otra parte, nos es grato informarles que ya han sido aprobadas por un monto de 580 millones de pesos la construcción de estaciones comunitarias de salud. La reposición de estas estaciones considera una nueva construcción que contempla 120 metros cuadrados para los sectores de El Maqui, Charleo, Quebrada Honda, incorporando espacios de atención clínica, distribución funcional de los recintos, sistema eléctrico, agua potable, un sistema de calefacción adecuado a las condiciones climáticas de estos sectores. También se consideró la adquisición y reposición de equipamientos y equipos necesarios para su óptimo funcionamiento. Los nuevos recintos contarán con más de 120 metros cuadrados de construcción, divididos en 3 box clínicos, 1 box gineco-obstétrico con un baño anexo, 4 baños de acceso universal, un baño público y personal, sala de espera y educación grupal, recintos técnicos, muros y circulaciones. En estas postas rurales se brindará atención en materia de prevención, promoción, protección y recuperación de la salud, así como la rehabilitación, logrando de esta forma facilitar el acceso a la atención de salud y a la red asistencial de las comunidades rurales. Todas estas obras de infraestructuras orientadas al sector salud suman una inversión que supera los 2.500 millones de pesos, todos dirigidos a mejorar la asistencia y el acceso a la salud por parte de nuestros vecinos y vecinas. Ahora bien, la salud de las personas pasa también por tener espacios públicos de esparcimiento, y eso ha quedado en evidencia a lo largo del desarrollo de esta pandemia. Es por este motivo que dentro de la inversión en infraestructura se ha hecho un esfuerzo importante en recuperar y crear nuevas áreas comunes para que los habitantes de nuestra comuna puedan compartir en familia. De esta forma podemos mostrarles diversos proyectos ejecutados, tales como el mejoramiento de áreas verdes en la población Los Presidentes, a través del cual se pudo rescatar 2 plazas cercanas a la sede de este sector, a las cuales se les mejoró la iluminación, ornamentación, los juegos, incorporándose además máquinas de ejercicio. Entre tanto, en la Villa Las Araucarias se ejecutó un proyecto de instalación de juegos inclusivos, dando paso al mejoramiento sustancial de la plaza del sector, con una inversión cercana a los 20 millones de pesos, lo que permitió la instalación de un espacio con juegos y atracciones para que los niños y adultos puedan disfrutar de un espacio de encuentro agradable. ¿Y cómo no mencionar el mejoramiento del sector antes mencionado, ejecutado a finales del año pasado y que es el primer parque sustentable de la comuna, convirtiéndose en un punto de referencia para nuestra ciudad con las coloridas letras que componen el nombre Angol? Ubicado en el sector Ribera Regue, entre los sectores Los Viñedos y La Araucaria, este parque es uno de los accesos principales al sector céntrico de la comuna, transformándose en un atractivo para los angolinos y quienes lleguen a visitar nuestra comuna. El proyecto ha permitido reducir notablemente el consumo de agua a 0% de riego, integrando el paisajismo sustentable mediante técnicas ornamentales, todo decorado con el nombre de la comuna en letras gigantes de diversos colores. Además, este tiene la particularidad de la presencia de mulch decorativo, que son astillas de biomasa de un tamaño de 3 a 5 centímetros, proveniente de especies arbóreas, el cual tiene un sinfín de beneficios para los proyectos ecoamigables, pues permite ayudar a controlar las desagradables malezas, reduciendo la germinación, crecimiento y desarrollo de plantas no deseadas. También ayuda
a regular la temperatura del suelo, mejorando el drenaje y estructura del suelo, aireación y agregado de partículas, entre otros beneficios. Por otra parte, se encuentran actualmente en ejecución otros proyectos, como el mejoramiento e implementación de áreas verdes en Villa Florencia, lo que permitirá dar mayor vistosidad y espacios de esparcimiento para la decena de familias que habitan en este y otros sectores aledaños. Así como ocurre con la implementación de la plaza del sector Pampa Ingenieros, donde se podrá contar con espacios abiertos, áreas verdes, bancos, entre otros atractivos para los visitantes. Mientras tanto, se ejecuta también el mejoramiento de áreas verdes del sector El Rosario, la instalación de luminarias LED en Villa Austria y el acceso del sector del balneario La Peta, la cual cambiará la cara de este popular balneario. Del mismo modo, se encuentra aprobado un importante proyecto de mejoramiento de luminarias LED de la Plaza Munster, también muy requerido y a través del cual se sustituirán las 8 lámparas actuales con 49 postes, 30 de 2 luminarias y 19 de 3 luminarias, de esta última generación cada uno, que permitirá un mayor rendimiento y un menor consumo de energía. Serán similares a las mismas ya instaladas en la Plaza 7 Fundaciones y permitirán asimismo brindar mayor seguridad a los transeúntes. Pero hay dos proyectos de espacios públicos que merecen especial mención. El diseño para la construcción del Parque Lineal Urbano Faja F y el mejoramiento de la Plaza Pablo Neruda del sector del Mirador. Ambos proyectos se los explicaré al final de esta presentación. Lo cierto es que en todos estos proyectos se están invirtiendo más de 1.200 millones de pesos, que además se ha traducido en puestos de empleo para muchos angolinos que nos ayudan a avanzar en tan necesaria reactivación económica. Ahora pasemos a revisar otros proyectos de infraestructura que también están cambiando la vida de muchos angolinos: los de saneamiento sanitario y agua potable. Y es que por primera vez, cientos de familias que viven en nuestros sectores rurales están teniendo acceso al agua potable gracias a todas las gestiones realizadas. Tal es el caso de la construcción de sistemas individuales de agua potable para los sectores de La Arcadia, El Manzano, Charleo, Los Corrales y Vegas Blancas. Es así como ahora, 103 familias, que equivalen a 515 personas, tienen acceso al vital líquido desde sus hogares, ya que el proyecto permitió construir soluciones individuales para cada caso, pues por las condiciones de ubicación de esas viviendas no pudieron sumarse a proyectos de APR. Pero esto sigue, pues tenemos diversos proyectos adicionales en desarrollo, como la reposición y mejoramiento del sistema de agua potable rural o APR de Los Confines, que con más de 734 millones de inversión está logrando que 706 beneficiarios puedan disfrutar de tener el suministro de agua en sus viviendas, mejorándoles radicalmente su calidad de vida. Asimismo, tenemos la conservación del sistema de APR de Itraque, con más de 143 millones de inversión, para garantizar que las decenas de familias que allí residan puedan continuar disfrutando de un suministro de agua potable garantizado. Pasando al sector rural de Chacaico, también se trabaja en el diseño e instalación de un sistema de APR que muy pronto ofrecerá una solución definitiva a las dificultades para el acceso de agua por parte de las familias que habitan en esta comunidad. Estos proyectos de saneamiento sanitario y de agua potable se encuentran en desarrollo en 10 sectores, tanto de la cordillera como del valle. Los sectores son Los Toldos, Colonia Manuel Rodríguez, Tararulemu, Roble Bonito, Peyomenco, Cerro Negro, Cerro de Piedra, Deuco Alto, Lomas del Toro y Rucapellán, llegando con esto a solucionar los problemas de acceso al agua potable de más del 80% de la población rural de la comuna. Entre todos estos proyectos de saneamiento sanitario y agua potable, son más de 375 familias que representan a 1.876 personas. Que podrán tener agua potable en sus hogares con una inversión que está cercana a los 2.400 millones de pesos. Seguidamente, quiero pasar a presentar los proyectos de infraestructura de uso público que representan una inversión conjunta de más de 244 millones de pesos.
Aquí es de gran importancia mencionar el cierre perimetral del cementerio municipal, que comprendió un cierre en albañilería totalizando 297 metros lineales de estructura, que pasó a sustituir la anterior que presentaba precarias formas de cierre. Este cercado cumple con las especificaciones técnicas de la normativa legal y vigente. Al mismo tiempo, se ejecutó la reposición de cubierta y mejoramiento de accesibilidad en la residencia de la niña adolescente, proyecto que mejora las condiciones de las niñas y jóvenes que allí se albergan, así como también de las funcionarias que laboran en este lugar diariamente. Otros importantes proyectos aprobados y que se comenzarán a ejecutar próximamente son la instalación de luminarias LED en diversos sectores rurales para brindar una mejor iluminación y con esto mayor seguridad. También el mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas servidas en Villa Coyanco, que permite un mayor control sanitario y un manejo adecuado de las aguas servidas. Mientras que la construcción de electrificación rural de los sectores La Fontana, Ruco Apellán, entre otros, darán paso al acceso a energía eléctrica para las familias que aún no cuentan con este servicio, cambiando radicalmente sus vidas. Especial énfasis ponemos en el diseño de la nueva y moderna biblioteca municipal, que estará ubicada en las instalaciones del antiguo hospital San José, y la construcción del nuevo edificio consistorial, obras que serán detalladas en breve. Es momento de pasar a hablar de otros proyectos que permitirán el avance de nuestros sectores y poblaciones. Redunda en el avance de la comuna, y entre los proyectos que más motivan este empuje está sin lugar a dudas las sedes sociales. En este sentido, hemos ejecutado por más de 152 millones de pesos la construcción de las sedes sociales de la Colonia Manuel Rodríguez, Villa Los Alpes y la ampliación de la que está ubicada en la Villa Los Presidentes, dejando lugares dignos para los encuentros vecinales con amplios salones centrales, oficinas, baños universales, por mencionar algunas características de estas infraestructuras. A las mencionadas, se suman también las sedes que están en desarrollo en Villa Betel, Sector Nahuel Buta, Colegio Incatorio y Villa Jubileo, destacándose que el diseño de cada una de estas responde a los mismos parámetros sin distinción alguna entre sectores urbanos y rurales, por lo que los vecinos de la comunidad Colegio Incatorio podrán disfrutar del mismo confort que los de Villa Betel, por ejemplo, pues nos hemos concentrado en brindar soluciones transversales a todos los habitantes de la comuna por igual. Por último, tenemos otros proyectos aprobados para la construcción de sedes sociales, tales como la de Eladio Rojas y Estrella de Belén, que entre ambos significan una inversión de casi 160 millones de pesos. En la gráfica, como se muestra, se puede ver el plano tridimensional de una de estas sedes, pues así ha sido proyectada y asimismo será construida próximamente en cuanto se adjudique la obra tras el respectivo proceso de licitación. Entre las 9 sedes mencionadas y que solo corresponden al año 2020, se contabilizan más de 544 millones de pesos de inversión netamente en tema social. Una parte importante de la formación del individuo viene dada por las prácticas deportivas y culturales, actividades que le dan un desarrollo integral a la persona, y para poder propiciar este tipo de acciones, hemos concentrado importantes esfuerzos en obra de infraestructura deportiva acondicionadas para que nuestros vecinos y vecinas, y en especial nuestros niños y niñas, puedan practicar distintas disciplinas de acuerdo a sus propias preferencias. En este sentido, les mostraré lo que se ha avanzado en este año 2020, pues es preferible mil veces tener a un niño practicando deporte a que se pueda estar involucrando en malas prácticas. Pero para propiciar esto hay que brindar múltiples oportunidades. Es así como actualmente se están construyendo modernas multicanchas en diversos sectores de la comuna de Angol, tales como Las Araucarias, Villa Emaús, Villa Los Ríos, Javiera Carrera y Los Conquistadores. La inversión en esta área está cerca de los 2.500 millones de pesos, considerando la construcción del nuevo patinódromo
y del Estadio de Huequén, obras que voy a detallar dentro de un momento. Otros proyectos deportivos que ya han sido ejecutados son la construcción de baños públicos en el Estadio Municipal Alberto Larribel Morales, que ahora brindan un espacio sanitario mucho más confortable para las personas que acuden a este recinto deportivo a disfrutar de diferentes competencias y eventos. También mencionaremos la construcción de la cubierta para la cancha de Rayuela, que beneficiará a decenas de personas que ven en la práctica de este deporte tradicional un punto de encuentro y de esparcimiento. Uno de los indicadores para medir la calidad de vida de los habitantes de nuestra ciudad es derechamente tener la conectividad tanto urbana como rural en excelentes condiciones. Hay que recordar que hace un par de años teníamos una sola conexión por la avenida O'Higgins para pasar al centro, mientras que hoy tenemos tres puentes. En esta dirección se están haciendo inversiones extraordinarias en vialidad urbana y rural para garantizar aún más el desarrollo de la comuna. Es así como en el año 2020 se ejecutó la habilitación de los accesos universales en las veredas del sector céntrico, obras que nos han permitido ser una comuna mucho más inclusiva y amigable. También debemos mencionar el bacheo de emergencia en varios sectores de la comuna, para contrarrestar los llamados eventos que obstaculizan considerablemente el tránsito y que son una amenaza para la mantención de los vehículos. En otros proyectos, cabe destacar el diseño de reposición del puente Malleco en dirección al sector de Butaco y los accesos en la ruta R-152, que dará paso posteriormente a la reposición de esta infraestructura que ya requiere ser sustituida por una mucho más sólida y moderna, realizando todos los esfuerzos a fin de garantizar el financiamiento del proyecto ya diseñado. Asimismo, mencionar el mejoramiento de los caminos vecinales de los sectores de Piedra Blanca, Cachimalal, Escuela del Parque y Los Confines, que mejora el acceso libre de ellos. No podemos dejar de mencionar la pavimentación de importantes calles de la comuna, como son Julio Sepúlveda, Pello Menco, Covadonga, La Higuera, Yeli, Aulén y Los Alpes, cuya ejecución se traduce en la prolongación de vialidad de primer nivel y con esto en la mejora de tránsito de estos sectores. Además de otros proyectos como el mejoramiento de las calles Pedro de Oña y Costanera de Rehue, que como otros ya mencionados, serán detallados más adelante. A estos proyectos ejecutados se suman los que están actualmente en ejecución y que revisten la misma importancia como la reposición de 19 refugios peatonales en diversos sectores rurales de la comuna. La Pitra, Vegas Blancas, Los Corrales, La Unión, Puente Las Ánimas, La Paz, Pochocoy, Los Corrales 3, Posta Coyanco, Chihuahue, El Parque, Colonia Manuel Rodríguez, La Estrella, Alboyanco, Santa Elena y Puente La Unión. Estos refugios, como su nombre lo indica, brindan cobijo a todos los habitantes de estos sectores, quienes muchas veces deben permanecer por tiempos prolongados a la espera del transporte público, pudiendo hacerlo ahora en condiciones mejores y resguardados de las duras condiciones climáticas. Así como el mejoramiento de la intersección de la Avenida General Bonilla con Los Confines y la reparación de los eventos en calzadas en varios sectores, proyectos también orientados a optimizar el tránsito y la conectividad de la comuna. También se lograron otros importantes proyectos de pavimentación de las calles Colima, Calle Industria, La Alborada, Lientour, 21 de Mayo, Teniente Merino y la calle Magallanes, esta última pronta a ser finalizada. Una de las importantes obras de vialidad es sin lugar a dudas la reposición completa de la avenida O'Higgins y Dilman Bullock, sumada a la construcción de la capa asfáltica en la ruta hacia el Parque Nacional Nahuel Huta, proyectos que ya van a ser puntualizados. Hasta aquí hemos hecho una presentación general de las principales obras de infraestructura que ya están garantizando el desarrollo de nuestra comuna. Ahora bien, les he mencionado a lo largo de esta presentación varios de estos proyectos que hemos querido dejar para el final, a fin de poder detenernos a revisarlos en detalle, pues estamos totalmente convencidos de que son los proyectos que modernizan Angol, que le brindan una connotación especial,
como en la capital provincial que es y que le están cambiando el rostro. La primera de estas obras que modernizan a nuestro Angol es el mejoramiento de las calles Pedro de Oña y Costanera Rehue. El tema de la conectividad es de suma importancia para medir el desarrollo de las ciudades y en este caso había sido un proyecto muy solicitado por los vecinos del sector de Villa Alegre, muchos de ellos adultos mayores, quienes por mucho tiempo vivían día y noche llenos de polvo producto del tránsito vehicular. Tal y como se evidencia en el video presentado en sus pantallas, hoy día la situación es bastante distinta, con una calzada de 800 metros completamente pavimentada, con 500 metros de ciclovías y que permite el tránsito vehicular en óptimas condiciones, ofreciendo además una alternativa distinta a las personas que van desde el sector céntrico de Angol hacia el sector oriente, pues desde el puente Vergara, empalmando con la Costanera Rehue, por detrás del Parque Vergara, se puede conectar directamente hacia la Avenida Esmeralda, siendo una alternativa muy viable para cortar los tiempos de desplazamiento y que descongestiona considerablemente la principal arteria como lo es la Avenida O'Higgins. Esta inversión estuvo cerca de los 730 millones de pesos. Ahora, en materia educativa, necesariamente debemos destacar un proyecto en particular. La reposición completa de la Escuela María Silvestre Rach del Cañón. Esta importante obra significa un cambio radical para los cientos de alumnos que allí se forman y que como consecuencia del mal estado en el que se encontraba la infraestructura, debieron ser trasladados a las instalaciones del ex Liceo Mercedes Manosalva, o ex Liceo de Niñas, donde permanecieron por 2 años mientras se restauraban las instalaciones propias. Lo importante es que tras un gran esfuerzo y la búsqueda incesante de recursos, se logró la restauración completa de la escuela. Techumbre completa, como se muestra claramente en el video, restauración de todas las salas, calefacción individual para cada una, cambio de todos los ventanales por unos termopaneles de última generación, nuevo comedor para profesores, restauración completa de todos los baños, cocina, escaleras, parques infantiles, sala de profesores, piso nuevo, pintura, en fin. Una restauración total que ahora le permitirá a los niños, niñas, jóvenes, educadores y asistentes de la educación estudiar y trabajar en un lugar digno y hermoso, que será su escuela para siempre. Siguiendo en el ámbito educacional, otro proyecto que transforma nuestra comuna y que marca un antes y un después es la construcción de la multicancha techada de la escuela Juan Ferrier Caire de Vegas Blancas. Este es un proyecto emblemático para la educación municipal. Allí pasamos de tener una cancha básica expuesta a las duras condiciones climáticas a un recinto techado y completamente cerrado que brinda resguardo a los niños, niñas y jóvenes que allí se forman. Los estudiantes de la cordillera Nahuel Huta, a escasos metros de la Piedra del Águila, ahora no tendrán que sortear las condiciones climáticas para poder acceder a sus prácticas deportivas y culturales. Arriba, los fuertes vientos, el frío y la nieve imposibilitaban muchas veces que los estudiantes pudieran salir de sus aulas. Pero hoy la historia es distinta, es otra, y gracias a este proyecto que involucró 65 millones de pesos, esta realidad es diferente. ¿Y cómo no mencionar el nuevo patinódromo que se construirá en las inmediaciones del Parque Vergara o Parque Ex Escuela Normal? Obra que ha sido muy esperada por niños y jóvenes de la comuna y que estará listo en unos meses más. Con una inversión de más de 94 millones de pesos, contará con una pista de 200 metros lineales de recorrido, con una superficie de 1.450 metros cuadrados, más de 200 metros cuadrados de paseo peatonal para conectar con los senderos del parque. Lo más importante es que este nuevo recinto deportivo podrá albergar a decenas de deportistas que se han dedicado desde hace mucho tiempo a la práctica del avance sobre ruedas, incluyendo la formación de al menos 2 clubes de patinaje local que ya han obtenido resultados importantes en distintas competencias. Estas deportistas han venido practicando de forma permanente este deporte y lamentablemente nuestra comuna no estaba preparada para ello. A muchos las vimos practicando en camino hacia el sector de la Arcadia y Traque,
poniéndose muchas veces en riesgo o dando 200 vueltas en la multicancha del sector Las Cumbres. Así que nuestras niñas y niños patinadores ya contarán con un espacio propio para su práctica deportiva, un lugar seguro, completamente acondicionado. Y si de transformaciones hablamos, tenemos que mencionar derechamente la construcción de la biblioteca municipal en el antiguo Hospital San José, ubicada en la calle La Vaca. Proyecto que transformará este abandonado e histórico edificio en un imponente recinto bibliotecario y cultural al servicio de todas y todos los angolinos. Esta insigne edificación angolina fue declarada en el año 2007 como un monumento histórico nacional, dada la trascendencia histórica que tiene, no solo para la comuna, sino también para la región. Es así como esta gestión municipal se propuso convertir este edificio en la gran biblioteca municipal que aún no tiene la ciudad. En este sentido, se hicieron todos los trámites pertinentes para que desde el Ministerio de Salud fueran transferidos a la Municipalidad de Angol el terreno, así como sus instalaciones, lo que finalmente se consiguió hace poco más de un año. Inmediatamente se presentó un proyecto ante el Gobierno Regional de la Araucanía para dar paso al diseño del recinto bibliotecario, dando paso al actual diseño con una inversión que supera los 254 millones de pesos. Ahora, en sus pantallas pueden ver imágenes de la obra de reposición de la Plaza Pablo Neruda del Mirador, proyecto que ha sido un anhelo de los vecinos del sector El Mirador, La Placilla, sector Hospital, por mencionar algunos. La obra partió en agosto del año 2020 e incluye una inversión cercana a los 700 millones de pesos. Vale la pena recordar las palabras de algunos de los dirigentes vecinales del sector. Recordamos, por ejemplo, que el presidente de la Junta de Vecinos, Hospital Mirador, Gastón Norambuena, dijo el día de la colocación de la primera piedra, del orgullo y felicidad de los vecinos por esta nueva plaza que viene a beneficiar a los niños, adultos, mayores y la comunidad en general. Este proyecto es un ejemplo de participación ciudadana, pues los vecinos y vecinas siguieron muy de cerca este proyecto. De hecho, el primer diseño presentado fue completamente rechazado por esta comunidad, lo que obligó a su rediseño con una directa participación de los habitantes de los sectores aledaños, tanto jóvenes como adultos y personas mayores, dándole pertinencia a la historia de la famosa plazoleta. Hoy día es una obra en franco desarrollo y que le dará una vida y un nuevo espacio a los vecinos y a toda la comuna en general. Y si de modernizar Angol se trata, ¿cómo no mencionar la construcción del primer parque lineal de la comuna, siendo una obra, al igual que la anterior, sujeta a una profunda participación ciudadana? Actualmente, el parque lineal urbano, también llamado Faja F, se encuentra en etapa de diseño con una inversión de alrededor de 250 millones de pesos, siendo un gran proyecto y que sin lugar a dudas vendrá a cambiar la cara a Angol de forma definitiva. El parque lineal partirá desde el puente Malleco, pasando por el regimiento Húsares y tomando la vía de la recordada línea del tren, atravesando la avenida O'Higgins hasta llegar a la avenida José Bunster. Atravesará toda la ciudad y contará con pavimentos de hormigón en interiores, una ruta accesible, pavimentada, estacionamientos vehiculares, una gran explanada con una galería artística y kioscos, área de juegos y máquinas, áreas verdes, senderos, ciclovía, una zona para floristas, entre otras atracciones. Será un lugar de encuentro y recreación para los angolinos. Y lo mejor es que se está diseñando de forma participativa con toda la comunidad. Permitirá a las personas caminar, a los ciclistas circular, prácticas deportivas, juegos y además preservando la historia que contiene esa vía por donde antes pasaba la línea del tren. En las imágenes que pueden ver, un video 3D del diseño que es verdaderamente hermoso. Por otro lado, y en materia de salud, como se presentó de forma preliminar, la reposición del SECOF del Retiro protagoniza las obras de infraestructura y por eso que es parte de este grupo de proyectos que modernizan nuestra comuna. En días recientes se inspeccionó esta obra y se constató que marcha a muy buen ritmo. Y quiero detenerme aquí, porque más allá de una hermosa y funcional infraestructura,
El nuevo SECOF se traduce en una mejor calidad de vida para las más de 5.000 personas que habitan en los sectores aledaños, como son el sector del Cañón, El Retiro, Piedra Blanca y Las Acequias. Estas personas ahora podrán recibir una mejor atención, en un lugar que se ajusta a sus reales necesidades. Pasaremos de ofrecer una atención en containers a instalaciones dignas, con implementación de última generación y que además se traduce en un mejor espacio de trabajo para los funcionarios de la salud primaria que allí laboran. La inversión está cercana a los 900 millones de pesos y está transformando el lugar que alguna vez fue escuela en un moderno centro de salud comunitario. Ahora, en estas imágenes 3D y siguiendo en materia de salud, podemos ver cómo será el nuevo CEFAM de Wiken. Estamos conscientes de que las instalaciones del actual CEFAM, que atiende a más de 1.300 usuarios, tanto de sectores urbanos como rurales, se volvieron insuficientes. Por lo que desde hace mucho tiempo se propuso construir uno mucho más grande y accesible, para brindar un mejor servicio a la comunidad y un lugar mucho más confortable para quienes día a día allí laboran. Es importante destacar que el propio Consejo de Desarrollo del Sector y sus funcionarios solicitaron en reiteradas ocasiones la necesidad de contar con un nuevo establecimiento de salud. El nuevo CEFAM se encontrará ubicado en la prolongación de la avenida José Gunster, según diseño de más de 738 millones de pesos. Será un edificio que, como pueden ver en las imágenes, pueda brindar los espacios de una atención moderna a un sector tan emblemático como lo es el sector de Huellán. La salud en Angol está teniendo espacios de última modernidad. Consideremos, tenemos el CEFAM de Huequén en diseño, el SECOF del Retiro en construcción, el nuevo hospital de Angol recientemente inaugurado, el SAR de la Alemania inaugurado en el año 2017. Y si a esto sumamos estaciones rurales, estamos completando una red de atención en salud para la comuna de primer nivel, a lo que esperamos sumar proyectos de mejoramiento para los CEFAM, Alemania y Piedra del Águila. Y si volvemos al ámbito deportivo, la transformación también llega con la construcción del segundo estadio de la comuna de Angol, el tan anhelado Estadio de Huequén, obra que es producto de múltiples solicitudes de dirigentes y vecinos del sector, que datan de hace aproximadamente 11 años por lo menos, y que gracias a la acción consecuente y oportuna del municipio se ha podido hacer realidad. Y no ha sido un trabajo nada fácil el año pasado, cuando, y a consecuencia de la pandemia, se cayeron diversos proyectos de construcción de estadios en otras comunas a nivel país. Nosotros, en Angol, logramos mantener a flote el de Huequén, siendo determinante la persistencia de este gobierno comunal y el apoyo de las autoridades como nuestro intendente Víctor Manoli, entre muchos otros. Es importante recordar también que este proyecto ha tenido un impacto social de gran trascendencia, pues ayudó a impulsar la erradicación del campamento gitano que llevaba asentado en esos predios por muchos años, beneficiando directamente a 19 familias que desde diciembre del año 2019 tienen un propio techo digno y acogedor. Este logro es el resultado del trabajo conjunto entre dirigentes, comunidad y autoridades. Por esta cancha pasaron distintos clubes, como lo es el caso del Deportivo El Vergel, el Deportivo Huequén, la Escuela Nocturna, Deportivo Buenos Aires o el Deportivo Centro Estudiantil, muchos de ellos que al día de hoy no están activos. Generación tras generación, aquí ha corrido la pelota. Y ahora, en honor a todos esos deportistas de sectores urbanos y rurales, muy pronto tendremos este hermoso estadio. No podemos dejar de hablar, entre las obras que modernizan la comuna, del nuevo edificio consistorial. Esta es una obra que es producto de gestiones permanentes y de un importantísimo esfuerzo que se traducirá en un moderno edificio con una superficie de 3.685 metros cuadrados, que estará conformado por dos cuerpos paralelos de 2 y 3 pisos. Contará con un espacio abierto de acceso público o plaza y un espacio posterior de servicio. Sus instalaciones serán de última generación, con eficiencia energética y arquitectura sustentable. Ya las obras están en plena ejecución,
Así que en poco más de un año estará inaugurado para brindar una mejor atención a la comunidad y un espacio de trabajo más digno para nuestras y nuestros funcionarios. Permitirá descongestionar de forma significativa la atención que se brinda desde el municipio a toda la comunidad. Cualquier persona podrá acudir a hacer trámites, a audiencias con el alcalde, quien en muchas oportunidades tuvo que brindar atención a personas mayores o en situación de discapacidad en la entrada del edificio actual, pues la falta de accesos universales impide el acceso al segundo piso, por mencionar solamente una situación. Sin contar con el hacinamiento que sufren decenas de funcionarios, pues el espacio se hizo insuficiente desde hace mucho tiempo. Hoy día, podemos ver que lo que antes fue el Colegio Mozart, frente a buses Bio Bio, ya no existe, pues el terreno fue recientemente despejado, dando inicio así a las obras de construcción que implican una inversión de cerca de 6.000 millones de pesos. Y en materia de conectividad, los avances y la modernización son innegables. Partimos desde el mejoramiento de la ruta Nahuel Buta, que conectará Angol con la ciudad de Los Ángeles a través de una moderna autopista. Esta es una obra de gran envergadura, que involucra una ingeniería de última generación y que se traduce en desarrollo para nuestra comuna. En el video se muestran algunas imágenes del despliegue del proyecto que acortará de forma significativa los tiempos de desplazamiento desde y hacia Angol, brindando además un recorrido mucho más seguro que el actual, además que abre todas las oportunidades para los focos de inversión que puedan desarrollarse en nuestra comuna. Esto es un tremendo avance para nuestra comuna. No es gestión municipal, quiero decirlo, pero sí es un proyecto que nos moderniza de forma significativa. Y cuando se llegue a Angol, desde la nueva ruta Nahuel Buta, los habitantes y visitantes podrán encontrar la nueva y moderna Avenida O'Higgins, principal reducto vial de la comuna y que atraviesa por completo esta ciudad. Las obras avanzan a muy buen paso, como se puede ver en el video. Ya se notan los cambios que están transformando la principal arteria vial en una vía de mejor acceso y con espacios más acordes al crecimiento urbano que hemos experimentado. Es, además, la obra de mayor inversión que se ejecuta actualmente en cualquier comuna de la región de la Araucanía, superando los 20.000 millones de pesos y que nos garantiza un acceso al turismo mucho más expedito. Con esto, un mayor crecimiento económico con oportunidades para nuestros emprendedores, empresarios, operadores turísticos, hoteleros, restaurantes, mayor empleo para todos. Hacia allá estamos apuntando. Por último, pero no menos importante, queremos destacar el mejoramiento de la ruta R150 o el asfaltado de la vía Angol Parque Nacional Nahuel Buta. Proyecto que evidentemente es un reflejo de la modernización y el avance de la comuna. Incluye una inversión de más de 5.600 millones de pesos, que se traduce en una mejora importantísima de la calidad de vida de los habitantes de los sectores rurales de la cordillera. Ni hablar de las bondades que implica para el desarrollo del turismo, y con ello, la economía y mayores fuentes de empleo para los angolinos. Esta ruta asfaltada, tanto desde la entrada de la acequia como desde el Rosario, es un foco de desarrollo sumado a los proyectos de la Avenida O'Higgins y la ruta Nahuel Buta, que permitirán un acceso hacia nuestro principal atractivo turístico, el Parque Nacional Nahuel Buta, a través de una vialidad completamente nueva y expedita, viniendo desde la ruta 5 Sur directamente hacia las puertas del parque. En esta diapositiva vemos una representación gráfica de todas estas obras de infraestructura de las que hemos hablado, destacándose que la mayor inversión está concentrada en conectividad, reflejada en el área de color azul. Acá podemos ver con mayor detalle los montos generales para cada línea de inversión: 1.239 millones invertidos en espacios públicos, 2.347 millones en saneamiento sanitario, más de 7.000 millones de pesos en infraestructura de uso público, cerca de 30.000 millones de pesos en vialidad urbana y rural, más de 544 millones de pesos en sedes sociales, 2.600 millones en deporte, 2.332 millones en salud y más de 873 millones de pesos en educación. Todo esto suma una gran cantidad,
más de 46 mil millones de pesos invertidos en Angol en infraestructura durante este último año. Como les dije antes, una inversión inédita y que nos está impulsando a un mayor desarrollo, dándole una nueva cara a Angol. Pero todo esto no habría sido posible sin la participación de muchas personas. Quiero agradecer porque nada de esto hubiera sido posible sin el trabajo mancomunado de una tremenda cadena de actores. Por supuesto, está la comunidad, representada por cada uno de sus dirigentes. Todos, sin excepción, que se han echado al hombro las necesidades de cada uno de sus representados, de cada uno de los integrantes de sus unidades vecinales, de cada uno de sus organizaciones culturales, sociales y deportivas. Todos ellos contribuyeron a que se desarrollaran muchas iniciativas de inversión. Por cierto, debemos agradecer a los funcionarios pertenecientes a cada una de las unidades municipales, porque no es posible avanzar, construir, si cada uno de ellos no hubiera puesto un granito de arena para que todos estos proyectos se hicieran realidad. Más aún, trabajando en escenarios tan complejos como los que nos ha tocado enfrentar este año 2020. ¿Cómo no mencionar a los funcionarios de salud, que nos han dado la esperanza en momentos tan difíciles en nuestras vidas, dando el todo por el todo para sacar a miles de pacientes adelante, muchas veces convirtiéndose en la única mano amiga que pueden apretar en circunstancias tan complejas o en su último adiós? Son ellos los que han estado luchando para que muchos puedan hoy tener una segunda oportunidad y para que aquellos que no lo lograron no se fueran en medio de tanta soledad. ¿Están cansados? Sí, y mucho. Con estrés emocional y físico. No sabemos cuánto más queda. Nadie lo sabe. Pero lo mínimo que podemos hacer es agradecerles con el corazón por todo lo que han hecho y lo que seguirán haciendo. También es momento de agradecer a todas las instituciones que se desempeñan en nuestra comuna de Angol. Bomberos, carabineros, la Policía de Investigaciones, el Ejército, por nombrar algunas. Reconocemos en ellas el tremendo trabajo que desarrollan en nuestra comuna para poder enfrentar las responsabilidades que tienen en beneficio de nuestros propios vecinos y vecinas. Gracias igualmente a las autoridades provinciales y regionales, seremis, gobernación, consejeros regionales, intendente. Nos han apoyado con cada mensaje, con cada iniciativa, con cada proyecto que han reflejado lo que les acabamos de presentar, una inversión millonaria. Y desde luego, el Consejo Municipal. Cada iniciativa, cada idea, cada propuesta que se presenta desde la alcaldía siempre va con un visto bueno de nuestros concejales, que han sido fundamentales en nuestra comuna para su desarrollo. Dicho todo esto, quiero cerrar diciendo que estos han sido y seguirán siendo tiempos difíciles. Nos hemos sentido muchas veces desesperanzados, devastados, sin aliento. Y tal vez las fuerzas nos fallen, tal vez la voluntad se quiebre. Hoy la única verdad que tenemos, cada uno de nosotros, es que día a día debemos seguir adelante. Porque caerse es siempre una opción. Lo que no debe ser una opción, sino más bien una obligación, es levantarse y seguir adelante. Y como comuna, en estos momentos tan duros, estamos obligados a seguir. Y si todos nos aferramos codo a codo, podremos lograr salir de esto con éxito. La batalla apenas empieza. Miramos a los lados y nos faltan muchos de los nuestros. Pero no es el momento de bajar la cabeza. No. Es momento de aferrarnos a la vida. Es momento de decir, sí puedo. Es momento de ser solidarios los unos con los otros. Es brindar una mano amiga al que más lo necesita. De dar consuelo a los afligidos. De ser portadores de esperanza para aquellos que lo ven todo perdido. Insisto, juntos podremos vencer este virus y cualquier adversidad que se presente. Y nuestro compromiso desde el municipio es ser el soporte de esta lucha. Aquí estamos y cada día estaremos haciendo lo mejor que esté a nuestro alcance para no detenernos en el impulso. Antes de despedirme,
quiero humildemente presentar un pequeño homenaje póstumo a dos mujeres que hicieron lo imposible por alcanzar un mejor Angol. La señora Yolanda Ortega Medina y la señora Margaret Molina Gallegos. Simplemente, muchas gracias por todo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señores concejales. Muchas gracias a todos. Gracias, alcalde subrogante, por esta presentación y por sus palabras. Con esto damos por finalizada esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Angol, agradeciendo a todas y a todos por acompañarnos en esta oportunidad. Muy buenas tardes.